El día de hoy vamos a realizar un vestido preciosísimo que ha sido muy solicitado por nuestras hermosas seguidoras. Acá tenemos el patrón y cortamos la tela guiándonos de estas medidas. Esta es la parte delantera que va con el doblez y esta es la parte trasera que tiene un aumento donde vamos a colocar unos botones. Para la falda tenemos acá los dos rectángulos, son dos franjas, acá en el patrón indica las medidas. Recuerden que al final del video vamos a visualizar con más detalles estas medidas que hemos colocado en el patrón. Tenemos también unas franjas cortadas al sesgo para colocarle como refuerzo en el cuello. Acá están, esos dos, son dos al sesgo, es decir, de forma inclinada con la misma tela. Esta tela que estamos utilizando es tela chambray. Tela chambray, me han preguntado mucho, se encuentra en las tiendas de tela, muy fácil de encontrar, hay gran variedad de telas. Vamos a cortar en forma curva estos rectángulos para las mangas. Las medidas no se encuentran en el patrón, se las voy a indicar, mide 39 de largo y 6 centímetros de ancho, dos franjas. La doblamos y cortamos en forma curva las orillas, son dos para cada lado, son los faralaos que le vamos a colocar en la sisa tipo mangas. Muy bien, tomen nota para que les quede igual. Este diseño es súper fácil, en muy pocos pasos va a estar listo, así que presten mucha atención. Vamos a iniciar con este primer paso, el cual vamos a unir por hombros, parte trasera y parte delantera. Lo colocamos derechito y realizamos costura recta y overlock, por acá, por hombros. Muy bien, lista esta primera costura. Dejamos un centímetro, realizamos costura recta y overlock. También aprovechamos y realizamos costura con overlock en la abertura que va en la parte trasera. Trabajamos también con los faralaos. Realizamos una puntada alta, la puntada más alta de la máquina. Costura recta y alamos el hilo y en la curva realizamos costura con overlock para obtener estos preciosos faralaos. Antes de colocar estos faralados, vamos a trabajar con el refuerzo que vamos a colocar en el cuello. Recuerden que tenemos por acá unas franjas que cortamos previamente para el refuerzo. Acá están, son dos. Miden de 2.5 a 3 centímetros de ancho. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a doblar 2 centímetros hacia la parte externa. Esta parte es donde va el refuerzo, donde vamos a colocar ojales y botones. 2 centímetros hacia la parte externa. Y luego de doblar sobre ese doblez, vamos a encarar la parte del refuerzo. Así, exactamente así. Vamos a ir realizando una primera costura recta por todo el contorno hasta llegar al otro extremo de la parte trasera, en la cual también vamos a doblar esos 2 centímetros y sobre ese doblez colocamos el refuerzo. Primera costura recta, vamos a realizarla y cortar el sobrante. Muy bien, acá está, paso a paso, realizamos la primera costura recta sobre el doblez que realizamos en el refuerzo de la parte trasera. Luego de realizar esta costura, realizamos unos pequeños piquetes sin llegar al hilo. Ahora vamos a voltear, fíjense acá este detalle. Vamos a doblar un centímetro, luego otro justo al ladito de la costura. Volteamos acá esta parte y nos va a quedar en la parte interna el refuerzo, fíjense. Luego de realizar este doble, vamos a realizar una costura recta para que nos quede dobladito así. Por acá, el mismo procedimiento, un centímetro, doblamos justo donde está la costura y volteamos acá estos 2 centímetros. ¿Vieron qué fácil es? Vamos a realizar esa costura recta. Luego de realizarlo de esta manera, fíjense qué bonito acabado vamos a obtener realizando el doblez y realizando costura recta. Por acá realizamos una costura por aquí y continuamos. Acá lo tenemos, esto es parte trasera donde va el refuerzo. Vamos a realizar un pespunte por ambos lados. Ahora sí, vamos a colocar los faralaos que van en las mangas. Acá los tenemos, ya explicamos previamente cómo los realizamos. Encaramos partes principales y de inicio al final de la sisa lo vamos a ir colocando con costura recta primeramente y luego realizaremos overlock. Lista la costura, fijamos los faralaos en la sisa. Fíjense qué fácil y qué precioso nos queda estos faralaos. Es una técnica muy fácil, solo tienen que poner manos a la obra. Acá lo tenemos. El paso siguiente es colocar la falda. Y para la falda tenemos previamente cortados los rectángulos. Las medidas al final lo vamos a observar en el patrón.
Tenemos los dos rectángulos, uno para la parte trasera y uno para la parte delantera. El de la parte trasera, son exactamente iguales, vamos a doblarlo justo a la mitad, acá. Y por allí, en ese doblez, vamos a realizar un corte, aproximadamente de 5 a 6 centímetros. Cortamos acá para darle continuidad a la abertura que tenemos en la parte de la espalda, donde vamos a colocar el refuerzo, ojales y botones. Acá tenemos esta abertura en la cual vamos a realizar overlock. Y realizaremos puntada alta por acá y por acá para alar el hilo y obtener los ruches también, al igual que los realizamos con el faralado. Al igual que en la parte delantera también realizaremos puntada alta, arruchando a la medida de la parte de la pechera. Muy bien, realizamos la costura, puntada alta por acá, la puntada más alta de la máquina con costura recta. En algunas máquinas el número 4. Y vamos a ir deslizando uno de los hilos así para obtener estos ruches. Solo hay que atreverse a hacerlo para que vean lo fácil que es. Podemos realizar este vestido con cualquier tipo de tela, unicolor, estampado. Podemos jugar con la gran variedad de estampados y colores. Encaramos partes principales y realizamos costura recta y overlock por acá. En la parte trasera, exactamente igual. Acá tenemos esta parte. Esta parte donde realizamos la abertura, vamos a doblar hacia afuera un centímetro, así. Y vamos a abrazar con esta abertura de la parte trasera, ese centímetro que doblamos. Sobre ese doblez vamos a realizar costura recta y overlock. El mismo procedimiento del otro lado, así. Doblamos hacia adentro un centímetro, doblamos también la parte de la pechera, abrazando esa parte y realizamos costura recta y overlock. Lista la costura, ya fijamos la falda, tanto en la parte trasera como en la parte delantera. Fíjense qué precioso acabado. Acá lo tenemos, parte delantera. Y la parte trasera también nos quedó muy bonita, con un acabado profesional acá en la abertura. Fíjense que con tan solo doblar esta parte, tanto la pechera como la abertura, vamos a desdoblar y van a observar cómo nos va a quedar. Desdoblamos por acá, así. Nos va a quedar muy bonito acá y en la parte trasera, fíjense, súper lindo. Los detalles son muy importantes para poder vender, generar ingresos y que las personas vean que tenemos un acabado muy bonito. Nos van a solicitar más proyectos. Muy bien, luego de realizar las costuras vamos a colocar ojales y botones. Para este modelo tenemos acá unos botones. Estos botones son de color marrón, son parecidos al metal. Son los que combinan muy bien con este tipo de telas, ya que parece botón de blue jean. Pero esta tela es un poco más suave que el blue jean. Por ello lo utilizamos para estos preciosos vestidos. Realizamos tres ojales a la medida o a la distancia de los botones. Luego de colocar botones en la parte trasera y ojales, vamos a cerrar laterales colocando juntitas costuras de la parte baja de la sisa, de la parte media, y luego realizamos costura recta y overlock en ambos laterales. También realizaremos el ruedo. Lista la costura, realizamos costura por laterales, fíjense, muy bonito. Realizamos overlock, doblamos un centímetro hacia la parte interna. Fíjense qué fácil es obtener este diseño para niñas. Este diseño es para bebés de 4 a 6 meses. Acá lo tenemos con botones en la parte trasera y acá tenemos la parte delantera. Vamos a colocarle un detalle para que se vea aún más precioso este vestido. Y vamos a colocarle un lazo. Este lazo, acá lo tenemos, fíjense qué contraste hace, muy bonito. Tenemos el tutorial aparte solo para realizar este lazo. Pueden solicitarlo acá en los comentarios y con todo gusto le vamos a obsequiar el enlace para que vean el paso a paso. Le colocamos este lazo justo en el centro. Utilizamos esta tela, la cual es blanca, lunares negros. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de tela para que resalte el color, en tal caso que utilicemos una tela unicolor para el vestido. Si utilizamos una tela para el vestido estampado, podemos realizarle el lazo unicolor y así jugando con la combinación de colores. Acá lo tenemos, fíjense qué belleza de vestido. Ahora sí, lo más importante, vamos a visualizar el paso a paso del patrón. Acá lo tenemos. Para realizar este precioso vestido vamos a utilizar este patrón. Este patrón es para la pechera.
Vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar los márgenes, línea horizontal y línea vertical. Desde este punto, en la unión de las dos líneas, vamos a medir primeramente 9.5 centímetros, colocando un puntito por acá. Luego, desde el punto inicial, medimos 5.5 centímetros y colocamos un punto. De este punto, bajamos un centímetro, colocando un puntito por acá, y unimos estos dos puntos con línea recta para obtener el declive de hombros. Desde el punto inicial, bajamos 2 centímetros, colocamos un punto. Trazamos línea curva acá para el escote de la parte trasera. Desde el punto inicial bajamos 5 centímetros, colocamos un punto, escote de la parte delantera y trazamos línea curva uniendo estos dos puntos. Es muy fácil obtenerlo. Ahora vamos a realizarle el aumento para colocar botones y ojales. Hacia afuera medimos 2.5 centímetros. Para realizar este aumento colocamos un punto así. Desde el punto inicial bajamos 17 centímetros, largo total de la pechera. Colocamos un punto, hacia afuera medimos 12, trazamos línea recta, 12 centímetros. Luego para el lateral subimos 7 centímetros, colocamos un puntito por acá, así. Luego de este punto trazamos línea curva para la sisa. Acá lo tenemos, fíjense, muy fácil. De este punto hacia afuera, al igual que acá, medimos 2.5 centímetros para el aumento trazando línea recta y unimos estos dos puntos con línea recta. De esta manera cortamos parte trasera con la abertura por acá y su aumento y parte delantera con el doblez por acá. Colocamos, por supuesto, el centímetro para la costura por todo el contorno. Esto es la pechera. Para la falda vamos a cortar dos franjas de 50 por 21 centímetros cada una y el paso a paso, el procedimiento se encuentra en el tutorial. Sigue estas medidas para obtener este precioso diseño para niñas de 4 a 6 meses. Déjenos sus comentarios.